¡No cabe duda que un hombre de Dios lleno de la gloria de Jehová se respeta! Ese no anda ahí humillado ahí ante la basura del diablo, No, ese glorifica a Dios en medio de la puercada, en medio de la chanchada. Ahí glorifica a mi padre en medio de todo el basural del diablo. ¡Qué lindo, qué bello! Mi alma alaba a mi amado creador del universo. Mi alma alaba a mi amado Salvador del mundo, al Cristo que nos da la vida. Tan bueno que es el que mire cómo nos da el aire, va. A esa lluvia que viene de arriba para buenos y malos, va. Esos ríos que corren, que van rumbo a la mar, este inmenso mar. Él lo fabricó, Él lo hizo con su poder maravilloso. ¡Qué lindo, qué bello! Hay una palabra en el libro de Job, capítulo 12, verso 15. Dice que si Él detiene las lluvias, todo se seca. Job, capítulo 12, verso 15. No hay agua, no hay comida, no hay transporte, no hay ropa, no hay nada, está todo parado, no hay agua, está todo muerto. Mi alma te alaba, Jehová, bendito sea tu nombre. Es un gozo saludarles. Un gozo saludarles donde quiera que estén ustedes. Es un gozo saludarles, varones y mujeres en cualquier parte del mundo, comenzando por este país puerco cochino de Honduras. Es un gozo saludarles a todos ustedes. Mi alma alaba a Jehová. Allá en Nacaome Valle, bendiciones a todos ustedes. En Comayagua, allá está Fabricio Baribaldi, para decir, Fabricio Baribaldi. Mauricio, el domingo estará el apóstol Santiago, ahí en ese medio de comunicación, ahí en ese canal 55. Si Dios me lo permite, Dios me llevará a predicar. Le preguntaba a Fabricio si ese canal llegaba hasta acá, hasta el departamento de Colón. Y él me habló y me dice que solo cubre hasta San Pedro Sula. Así me habló él ya para acá a través de internet. Y se busca a través del internet. Pero bien, lo bueno es que Dios me llevará. Para librarme de la sangre de todas esas bestias, de todos esos animales, para que no tengan excusa el día del juicio. Mi alma alaba al pastor de pastores. Y el 15-16 de este mismo mes de septiembre estará el hombre aborrecido, el que miran al frente, el varón de Dios aborrecido, pero odiado por toda la basura del diablo, pero amado por un remanente pequeño, estará ahí en San Lorenzo Valle. Ahí estará el apóstol Santiago. Se me escapa el lugar. No es en el mero San Lorenzo, sino que en un lugar de... Se me escapó el nombre.
Pero ustedes ya saben, hermano, que 15 y 16 de este mes de septiembre estaremos ahí para cumplir este mandato que Cristo habló. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que llevo, ¿eh? Nadie puede detenerme, ¿verdad? Nadie se puede atravesar, ¿verdad? Porque ya está el mandato. Vaya y prediquen el Evangelio a toda criatura. El libro de Marcos, 16:15. Así lo dice la boca de mi maestro. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no, ya está condenado. Él se ganó el infierno, ¿va? Él se lo ganó por rebelde, por maldito, por llevarse la contraria. Se ganó el infierno ese perro y esa chucha. Mi alma alaba a Jehová. Aquí no es Santiago que te condena. No, ni ningún predicador santo. No es la palabra. Por cuanto eres rebelde, por cuanto eres un contrario, un maldito hijo del diablo, la misma palabra es que te condena, pues. El libro de Juan 3:18. Así lo dice. El libro de Juan 3:18. El Santo Evangelio. A la gente le gusta que le prediquen del libro de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A les gusta estos culecos y culecas que les hablen de esa lectura. Pero del verso 18. Ahí no les gusta que les hablen cuando se dice que el que no cree ya está condenado. Donde están estos culecos y culecas. Ahí los conductores de vehículos, ahí lo andan. De tal manera amó Dios al mundo. No. Lo anda el brujo, lo anda la bruja, lo andan los fornicarios, la fornicaria y todo lo que se llama basura, todo lo que se llama estiércol, camina en esa lectura, pero no la ponen por obra estos perros, pues. ¿Y saben que en qué va a terminar? En la lectura. En matarlos, hombre. En matarlos. De tal manera amó Dios al mundo. Él mandó a su hijo a morir por mi vida. Madre rebelde, ya está condenada. Si vos un rebelde perro, ya estás condenado. Bendito es Dios, mi alma alaba a Jehová. Ya saben que en San Lorenzo Valle estará explotando una dinamita, una bomba, el 15 y 16 de septiembre. Según me ha dicho gente que me ha llamado, que eso va a ser una bendición, ¿va? Gente que me quiere conocer cara a cara. Algunos van por conocerme, no por salvar el alma, pero así lo hacían con Cristo, ¿va? Y la palabra se cumple, ¿va? Otros van por recibir milagros, ¿no? Porque tienen esa fe, que al estar ahí en esas dos noches de poder, sé que vas a recibir, pues. Bendito Dios, mi alma alaba a Jehová. Por eso, desde ya les invito a todos los rincones de San Lorenzo, que no se vayan a quedar en casa. Busque la manera. Mire la gente cuando hay un circo, hay una payasera en tal parte, busca la manera como irse. Para irse a hartarse la basura, le vale chancleta que no se harten. Para irse a hartarse el mismo pupú que bota. Busca la manera como ir a ver un perro payaso, una carretera payaso y el diablo.
aquí donde debes acudir, ve, a oír la voz de Dios, a comerte la palabra, para que no lleves fuego, desgraciado y desgraciada. Aquí acudí, mira, a estar en esas dos noches de poder, ¿ve? Ah, donde sé que va a ser de una gran bendición. Yo le digo a los hermanos, ya están salidos ellos, cuidadito con ventas, cuidadito. Ah, ve ahí tajadas de plátano, tajadas de dinero, ah, o repollo picado, tomate, ah, cuidadito ahí, cuidado. El evangelio de Cristo es serio, y donde está un hombre de Dios predicando, nunca le va a afectar, ¿ah?, esa comedera, desgraciado. ¿Ah? Créanlo, que Dios mismo comedera, yo me vengo. No les predico el evangelio, no, hombre, eso no es de orden. El evangelio de Cristo es de orden, no es de desorden. ¿Ah? Dios mismo comedera, ¿ah?, al frente de ahí. Yo no voy a sacudirme los pies que si me vengo. Mi alma ya va, y pide Dios que no me castiga, que lo estoy haciendo. Ah, perfectamente bien, pues. Mi alma alaba a Jehová. Romanos 14, 17. Lo dice muy claro. Ah, por cierto, pastores culecos. Ah, si todas estas culecas mueren, no han leído esa lectura. Se las pongo al frente, esta basura. Que el reino.